Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien el día de hoy. Como pueden ver, estamos otra vez en este tipo de videos. Y pues como pueden ver, tenemos unas ojeras inmensas y nos cortamos el cabello, vean. De ladito nomás, de ladito. Entonces, vamos a quitarnos la gorra. Como pueden ver, amigos míos, pues vean, ojeras por la escuela y por otras actividades que pues tengo a lo largo de la semana. Pero aquí lo que importa es de que tenemos un nuevo video review. Y el video review, amigos míos, es de este pedazote de plástico. Pues no caro, pero, o sea, es un verdadero pedazo de plástico. Así que tenemos, es el Starscream de Armando. Aquí, como pueden ver, amigos míos, me equivoqué con el nombre. Así que este es el Starscream de Transformers Cybertron. Pero la clase sí es Supreme. Nada más para aclararles eso, ¿verdad? Nada más. La clase Supreme, si no mal tengo entendido. Y pues como pueden ver, está bastante, bastante grande. Este es su modo Jet. Pues es su modo alterno. Que como pueden ver, vean, por eso estoy grabando este review en este formato nuevamente como el Galactus Buff. Porque pues evidentemente no podría grabarlo en donde normalmente grabo los reviews. Y pues bueno, básicamente aquí tenemos, digo mucho básicamente, ya me di cuenta de eso. Tenemos aquí para ponerle, digo, es como un, ¿cómo se llama? Es un tornillo, pero nosotros podemos ahí improvisarnos una base y ponerle ahí, poner ahí a nuestro Starscream, ¿no? Si nosotros queremos, miren, le podemos desmontar estas piezas de aquí a los lados. Y pues ahí está el jet más delgadito, y como pueden ver el detalle, pues de hecho cuando lo compré, y ¿dónde lo compré? Lo compré en el baratillo de aquí de Guadalajara, hace ya bastante, bastante tiempo, creo que como unos 2 o 3 años más o menos. Y fíjense, nunca le había traído la review, pues porque aparte necesitamos las reviews 2.0 y apenas estamos grabando esas reviews. Entonces vean, básicamente este es, estaba bastante, cuando yo lo compré estaba bastante, bastante, o sea, estaba todo lleno de tierra, de lodo. Como que lo tenían guardado en una bolsa o algo así. Y yo pues lo compré. Me costó 700 pesos, amigos. Entonces ese es el detalle. Aquí como pueden ver, pues es como un oversize de, pues de una figura que ya nos había traído Hasbro. Que pues es el Starscream. De hecho le podemos quitar, viene con su coronita y toda la cosa. Ahí tienen la coronita, ¿no? Que el siempre está peleando por el trono de, pues, del mandato de los Decepticons. Tiene estas articulaciones aquí, digo, sin mayor complicaciones. Y pues esto se separa, digo, es por la transformación, pero pues hay quienes gusten ponerla así o ya sea así. Ahora bien, como pueden ver, es bastante, bastante grande. Aquí tenemos al Grimlock, clase líder de Studio Series. Y aquí tenemos a Starscream, vean nomás. Yo creo que ahorita lo más grande que nos ha traído Hasbro es este, de sus líneas actuales, es el Devastador de Studio Series. Y pues el Omega Supreme. Y el este, ¿cómo se llama? El Fortress Maximus. Pero pues hasta ahorita es de mis Transformers más grandes que tengo, ¿no? Creo que yo creo de estar del tamaño de, probablemente del Jetfire de War for Cybertron. ¿Sí es de War for Cybertron? Sí, me parece que sí. Pero bueno, ¿qué les parece si lo transformamos, amigos míos? Vean, el detalle lo vamos a poner aquí. Ese es como su detalle más de cerca. Está lleno de polvo, pues porque lo tenía ahí en la, ¿cómo se llama? Pues ahí exhibido nada más. Aquí vemos el polvo. Y ahí está la cabezota de este Starscream. Aquí tenemos por la parte de atrás. Y bueno, vamos a, pues, transformarlo. ¿Qué les parece? Está fácil, la verdad es muy intuitivo. Vamos a separar primero lo que vienen siendo los pies de este. Vamos a separarlo de aquí. Y vamos a ver si me acuerdo. Y vamos a separar de aquí abajo. Muy bien, ahí tenemos los pies de Starscream, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, amigos míos, después de eso, si es que de acuerdo, ya tengo mucho tiempo que no,
pues que no transformo a Starscream. Ahora vamos a separar lo más que podamos esto sin obviamente romperlo. Y vamos a estirar de esta manera. Y de esta manera vamos a cerrar el otro lado y estirar el otro pie, ¿no? Si escuchan esos engranes, la verdad me da bastante, bastante cosa transformarlo porque pues pueden romperse, ¿no? Ahora bien, vamos a estirar todo el pie, botar, vamos a bajar primero. La verdad sí me da miedito porque así se rompió mi Scorponok. Lo vamos a bajar de esta manera. Igual les pueden poner ahí un lubricante o algo para que... Ahí está. Y rotamos. La verdad sí me da bastante, bastante miedito. Ahora lo que vamos a hacer es... Esta parte de aquí simplemente la vamos a bajar así y la vamos a unir aquí. Y básicamente ahí está todo el pechamen de Starscream. Vean nomás, ahí lo tenemos. Muy bonita figura. Digo, hay quienes no les gusta este Starscream, pero pues a mí sí. La cola, bueno, la punta del jet la vamos a flexionar así para darle... supuestamente un paso más a la transformación. Los pies simplemente los levantamos y sacamos los talones de aquí. Ahí está, ¿no? La verdad los pies ya están bastante, bastante guangos y pues debido a la transformación están un poquito huecos. Entonces, pues ¿qué les puedo decir, no? Pues es meramente por la transformación. Lo más fácil de aquí pues ya sería separar esto de aquí. Bastante, bastante fácil. Vamos a bajar los brazos. Aquí no vieron nada, pero están transformados de esta manera. De hecho, están ahí con un clic. Lo que vamos a hacer después va a ser simplemente bajarlos y unirlos ahí. Que hagan clic. Listo. Simplemente angulamos el brazo sin que se nos desarme la parte de acá atrás. Angulamos el brazo y hacemos el mismo procedimiento del otro brazo. Hacemos el clic y simplemente bajamos el brazo. Y damas y caballeros, ahí tenemos al Starscream. Vean nomás, sí, la verdad está bastante, bastante grande. Es una muy buena figura, la verdad se ve bastante, bastante bien así armado. Es un... pues vean nomás. O sea, vean, ahora sí vamos a traernos en comparativa al Grimlock. Un clase líder. Un clase, pues según yo si era un clase Supreme, pues ahí lo tienen, ¿no? Este salió de aniversario, una versión de aniversario me parece. Y bueno, los electrónicos y la llave Omega, según yo así se llama. No, la otra es cerradura Omega. Bueno, las cerraduras que van aquí, no la tengo, lamentablemente. Y los electrónicos, nunca los he utilizado. Yo creo que lo voy a abrir para que se, pues no se descompongan los... Pues ya saben que si tiene pilas puede que se descomponga, entonces pues no lo queremos. De hecho, cuando lo compré, amigos míos, el rostro, pueden ver ahí, ahorita tiene mucho polvo, pero el rostro estaba lleno, lleno de polvo. O sea, estaba amarillo, ahorita está blanquito. Y vean ese rostro, esos rostros me encantan. La verdad están bastante, bastante chidos. Ahorita no se puede enfocar muy bien, pero ahí lo tenemos. Ahora bien, ya me está dando calor, déjame pongo la gorra porque me acabo de salir de bañar y el cabello nomás no me deja. Así nos vemos más tumbados, ¿no? Y más cabezones también, ¿por qué no? Bueno, después de eso, también tiene estos aditamentos que le quitamos al principio. Que pues básicamente son de... van aquí, en estos chupones. Entonces simplemente conectamos esos dos. Los conectamos y obviamente le van a dar más masa y una mejor apariencia al Starscream. Los conectamos acá también. Y vean, si de por sí ya estaba masivo, pues obviamente ya con estos aditamentos se hace más masivo. Le podemos poner la coronita del, pues del rey Starscream. Y ahí lo tenemos, ¿no? Esto lo podemos flexionar así. O como ya me dijo aquí con esta ala. Pero la podemos poner así, si nosotros queremos, o de plano poner así. Nosotros vamos a poner así para que aprecien más la figura y ahí con la corona, ¿no? Vamos a subir lentamente para que puedan ver el detalle.
Ahí lo tienen, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Y de la parte de atrás, pues básicamente, ya en realidad se quebró la columna. Y básicamente, pues es plástico Hasbro, ¿no? No hay mucho color que digamos. Ahora bien, si aún no estamos conformes, pues básicamente la cerradura activa estos mecanismos que tiene aquí. Vean, tiene este y este, pues ahí vamos a activarlos a la fuerza. Vean, hacía esta función y en el otro sacaba su, pues, su filero, ¿no? Que en este caso está más apretado. Entonces este sí nos va a costar un poquito más sacarlo. Este está, ahí está. Listo, amigos míos, vean. Sacó el filero morado y el cañoncito morado también que le hace falta. Ah, no, el misil sí lo tiene. Fuera de misil esto. Ah, sí lo tiene, vean. Yo pensé que no tenía el misil, pero sí lo tiene. Introducimos el misil aquí. Y aquí tiene este pequeño botón que va a hacer que lo dispare y se abra esto rojo, vean. Estos partes negras, perdón. Vean, se abre y lo va a disparar, pero pues para qué. Y pues básicamente, vean, ahí ahora sí ya está como que overpower nuestro Starscream. La verdad es una figura que a mí en lo personal me gusta bastante. Como les digo, a muchas personas no les gusta por el, pues por el tamaño, la transformación un poquito simplona, pero y porque ya este molde ya prácticamente es una expansión de molde, no tiene absolutamente nada. Estos podemos subir si ustedes quieren para que sea ahí con, pues con pezones que disparan. Entonces, como les digo, no, pues a mí sí me gusta, pues se ve, la verdad se ve muy bien. Digo, de articulación está muy limitado, solamente puede subir los brazos de esta manera, puede subir esto de aquí, pero pues, o sea, ¿para qué? Prácticamente es un, se ve esos robots que gritaban fire, fire, y hacían un ruidajo, ¿no? De esos de pilitas que caminaban solos. Pues así se ve porque es, pues, prácticamente es un armatoste. Ya el mío por viejo se separa mucho de esta parte, pero pues ya. Eso ya está de más. Tiene articulación así, pero no la levanta porque el pie... Ah, bueno, sí la sostiene. Tiene esta articulación, pero el otro pie no lo va a sostener, vean. Tiene articulación en la rodilla, que son estos engranes bastante, bastante duros. Tiene articulación de esta manera, lo que nos permite esta vuelta. De hecho, se puede subir hasta acá, pero no tiene caso, ¿no? Tiene articulación, vean, ya se prendió otra vez. Tiene articulación aquí y en la puntita de sus, pues de sus pies. Imagínense un patadón con este pie. Ahora, ¿qué más? Pues básicamente eso es todo, amigos, de articulación, eso es todo. Giro, rodilla, cabeza, la cabeza sí rota, vean, pero muy poco. Y pues básicamente eso es todo. No tiene otra articulación. Así que esta es, amigos míos, pues sí, hasta ahorita la figura más grande de Transformers que tengo. Yo me quería comprar al Fortress Maximus, el de Hasbro, porque la verdad pues me encanta el pues está bastante, bastante chido, ¿no? Ese Transformer también está así súper tronco. No tiene mucha articulación. Obviamente tiene muchísima más articulación que este. Pero hasta ahorita, amigos míos, este es el Transformer más grande que yo tengo en mi colección. Digo, hasta ahorita no está tan caro todavía. Yo lo he visto en 800, igual, 800, 700 pesos. Pero lo veo, lo he visto sin estos ni la corona. O sea, simplemente sin las alas estas de aquí. Y sin la corona, entonces está incompleto. Este podría decirse que está al 90% completo debido a que le falta la cerradura. Bueno, la llave, perdón. Y ver si sirven los electrónicos. Pero de ahí más, está bastante, bastante bien. Vean nomás, pedazo de figurón. Por ahí también tenemos al Bumblebee que usa pilas y movía las manillas y todo eso. Pero ese se me hace... Uy, bien X, por ahí lo tengo. Si quieren que lo revisemos, también lo vamos a revisar. Pero ahí lo tienen, amigos míos. Este en su tiempo, hace como les digo ya 3 años, me costó 700 pesos. La verdad yo sentí que pagué muchísimo dinero en aquel entonces. Pero pues ahorita lo pienso y ya está un precio accesible para el tamaño, la figura que es, los años que tiene. Que supuestamente, pues es de armada. Según yo sí es de armada.
A ver, aquí está. 2004, dice, y este pues dice Hasbro Takara. Entonces, según, si no, corríjanme en los comentarios, pero estoy casi seguro que sí es esa Quake. Y ahí lo tienen, amigos míos. Espero que les haya gustado esta review de este Mega Transformer que tengo aquí. Pues ya se vienen las vísperas navideñas. Esperemos ahorrar un poquito de dinero y poder comprarnos el Fortress Maximus para poderlo subir al canal. Ya hacía falta un video de Transformers. Pues aquí lo tienen. Pues sin más ni más, nos despedimos. Espero que les haya gustado este video. Espero que se hayan entretenido. Pues ya saben, este formato es un poquito diferente debido a que pues estas figuras están bastante grandes y no las puedo revisar en la mesita. Pero aquí las tienen, amigos míos. Aquí la tienen. Espero que les haya gustado esta review. Espero que se hayan entretenido. Ya saben, yo soy Ebony. Muchas gracias por su apoyo. Y nos estamos viendo en una próxima emisión. No olviden visitar el otro canal que se llama Ebony STD, Ebony Studios, en pocas palabras. Donde pronto vamos a poder subir algunas que otras cositas ya, pues diferentes, ¿no? Críticas, videoreacciones, opiniones, etcétera. Así que sin más, amigos míos, me despido. Nos vemos la próxima. Y todo el video, no, nunca vi a la cámara, pero aquí está. Así que me despido. Nos vemos la próxima con un nuevo video review. Adiós.